Mira, nosotros hemos venido a ver realmente cuál fue resuelto o el fallo que dictaminó el juez octavo penal en cuanto al caso de la golpiza dada por los miembros del SPI en el 2007 a afectada y familiares por el detenido Licón. Nos parece sumamente irresponsable, bochornoso la forma como se actúa en el Palacio de Justicia, que debe ser un órgano sumamente independiente, con transparencia, utilizando argumentos baratos que datan de la época del 70, donde el decreto ejecutivo aquel entonces prohibía a la manifestante o a la organización de llegar hasta la presidencia de la República. La gran pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿por qué utilizar este tipo de elementos, este tipo de argumentos, cuando aquí en este país ha habido cantidad de manifestaciones que han ido a la presidencia de la República para que se hayan escuchado y no ha pasado este tipo de situación como la que nosotros vivimos en el 2007 por un miembro del SPI? Eric Ramón Espino, José Antonio Gómez, Omar Berrío, Peralta Almanza y Ezequiel Carrizo fueron absueltos de manera definitiva por el juez suplente, Javier Rodríguez. Lo que más también nos preocupa aquí es que el juez Rodríguez tampoco conocía a profundidad el tema del caso de la golpiza. Este caso lo llevaba el señor Raúl Vergara. Y sobre todo, pues aquí se está actuando de manera políticamente, apadrinando amigos de los amigos, apadrinando a gente de la presidencia de la República y sobre todo un sistema de justicia corrupto. Ya se ha comprobado una vez más que seguimos con el sistema de justicia corrupto que en nada favorece a la clase panameña, en este caso a los afectados por el tóxico de etileno glicol. Para que nos recuerdes esto, ¿qué sucedió en el 2007? ¿Por qué protestaban? Nosotros desde ese entonces llevamos un pliego de peticiones al señor Martín Torrijos Espino, donde exigíamos realmente atenciones inmediatas en cuanto a la parte médica hospitalaria, medicamentos, citas expeditas, y en lugar de recibir una bienvenida por la presidencia, recibimos una golpiza por el miembro del CPI encabezada por José Antonio Gómez. Muchas de esas personas ya no están físicamente, como el señor Nieto, el señor Poveda, otro está convaleciente, y hoy lo que nos encontramos, estamos pues teníamos las esperanzas de que se actuara en derecho. Sin embargo, se ha actuado por capricho, por el amiguismo, por la que mayor plata tiene de este país, sin importarle cuáles fueron las consecuencias y cuál es el devenir realmente de los afectados por este tóxico. Nosotros vamos a analizar este contenido de la resolución y vamos a actuar en los próximos días con acciones de fuerza, acciones de calle, para que ya está bueno, pues tanto abuso, tanta arbitrariedad, tanta sinvergüenzura que reina pues en el Palacio de Justicia, que en nada beneficia pues a la población panameña. Falta de respuesta, Gabriel, persecución contra los dirigentes. Sí, aparte de la poca importa que hemos evidenciado, hay falta de respuesta, hay grado de persecución, de intimidación, la gente sigue falleciendo, la gente no hay una atención apropiada, se sigue mintiendo descaradamente, no hay confianza y seguridad en quienes dirigen este país, ni en la Caja de Seguridad Social, ni en el Ministerio de Salud, ni propiamente en el gobierno. Por lo tanto, no nos queda otra alternativa pues que llamar a la población panameña, a la oración popular, a que nos acompañen en todas las otras acciones que debemos aprender de cara precisamente a defender con dignidad como panameños, precisamente una justicia en bien de los afectados. Nosotros vamos a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a analizar esto con nuestros abogados y vamos a demandar al Estado panameño por la sinvergüenzura y las atribuciones que en este caso ameritan pues de manera definitiva han suelto a los responsables de la golpiza.